Buenas noches. Uno, dos. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Reinicia. Evento que forma parte del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la participación de Gus Marcos, acompañado de Rodrigo, mejor conocido como Rorro Echávez. Gus Marcos es desarrollador, empresario y líder de negocios de Monterrey, Nuevo León. Egresado de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey. Es socio del grupo DAX, constructora y desarrolladora inmobiliaria con más de 10 años de experiencia en Nuevo León y un largo historial de proyectos icónicos. Su pasión por los negocios lo llevó a convertirse en un exitoso emprendedor en múltiples industrias: salud y bienestar, construcción y desarrollos, restaurantes y alimentos, calzado industrial, educación en línea y blockchain, entre otras. Es socio fundador del gimnasio One Gym, los restaurantes Fidencio Botanero y La Panga de Nico, la Academia de Negocios Real Start, así como de Solid, que desarrolla equipos de seguridad industrial y el proyecto de NFT, Amigos Social Club. Emprender es una forma de vida. Construir un negocio y alcanzar el bienestar es una misión que exige lo mejor de nosotros. El camino nos pone a prueba. Y a la meta solo llegan aquellos dispuestos a enfrentar la incertidumbre y hacer los sacrificios necesarios para haber realizado su sueño. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Primero que nada, muchas gracias a todos los que vinieron a la presentación de mi primer libro. Jamás me imaginé, la verdad, escribir este libro y estas historias que te van llevando a la plenitud. Rorro, muchas gracias por estar aquí. Yo feliz, mi Gus. Y compartir este momento conmigo, Sam, mi socio, y toda mi comunidad que está aquí, que me han impulsado realmente a hacerlo realidad, porque hay veces que lo platicas en historias, lo platicas en podcast, pero escribirlo es... ¿Los callamos o qué? Sí. voy a esperar a que pase un poquito el ruido. Sí se escucha bien, ¿verdad? Me corta la inspiración. pero escribirlo realmente recalca todo lo que vas logrando, y aparte de recalcarlo, pues imprimes un sello a tu vida de tus logros. Yo creo que cada quien tiene metas y cada quien define su éxito con base a sus metas, pero para mí el éxito real se volvió en mi vida, pues, estos 10 fundamentos, ¿no? Estar saludable, ser feliz, estar con mi familia, estar con mis socios, estar con mi comunidad. Eso es para mí el éxito. No nada más es el dinero, sino lo que viene antes de cualquier tema económico, ¿no? Y eso para mí es más importante. Mi Rob, pues te cedo la palabra para que platiques un poquito del libro. Pues no del libro, yo creo que de la historia que hace que te invite a escribir el prólogo y por qué. Que creo que es bien importante. ¿Alguien se la sabe por aquí, la historia de por qué le invité a escribir el prólogo? A ver, que levanten la mano quién trae allí. ¿Quién ya tiene el libro? ¿Adelanten sus libros o todavía no? Bueno, voy a leerle el prólogo. Es que Gus me dice: oye, quiero que escribas el prólogo de mi libro. Y yo: no, hombre, Gus, qué honor, la neta, qué fregón, porque tenemos una historia muy, muy padre. Entonces, se las voy a leer, porque aparte sí le metí estructura y le metí ganas. Y, o sea, ahí les va. Ahí para los que tienen el libro, el prólogo se llama Gus es de los generosos. Querido lector, el hecho de que tengas este libro en tus manos supone que quieres ser mejor, porque buscas superarte, porque quieres ser el gran héroe de tu propia historia. Pero todo gran héroe siempre necesita un guía, un mentor, alguien que con sus consejos pueda impulsarlo a ayudar a conseguir sus metas. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo, y creo que llegaste al lugar indicado. Estoy seguro de que Gus Marcos y sus consejos no solo te van a auxiliar para lograr tus objetivos,
así como me ha apoyado a mí con varias metas, sino que también te van a ayudar a ser una mejor persona. Quizá ubicas a Gus por redes sociales o por algún amigo porque te topaste este libro. Pero bueno, ahí te va mi historia. Yo a Gus lo conocí en 2017. Yo estaba recién graduado de ingeniero industrial y estaba emprendiendo la carrera de creación de contenido. Y en ese momento, que de hecho ahorita me acabo de topar a mi primer jefe de trabajo, ahí está asomado David Barrales, cuando trabajaba en el banco. Qué increíble, hace mucho tiempo. Cuando después del banco me voy a una startup de practicante y luego después de ahí me pegan los videos y cuando me gradúo, pues yo quería vender videos y en el 2017 pues no, nadie los compraba. Entonces yo entrenaba en el bosque porque no tenía para pagar el gimnasio y un día me manda un DM un tal G Marcos 86. Yo G Marcos 86. Y me manda un DM y me dice, oye, me gusta mucho tu contenido, güey. Se ve que eres a toda madre. Yo tengo un gimnasio que se llama One Gym. Te invito. Y pues yo primero vi el perfil y dije, no, a ver, vamos a ver si sí o no. Nada, que me secuestran o algo. Y 6 años después sigo aquí secuestrado. Ah. Pero total que sí, lo veo confiable. Y no, pues padre, familia, se ve que es trabajador. Y voy al gimnasio. Y a partir de ahí empieza una amistad padrísima. O sea, Gus me dice, oye, cáele aquí al gimnasio cuando quieras. Y me dice, oye, quiero empezar a hacer videos. Siento que quiero ayudar a las personas, pero pues como que todavía no sé por dónde. Y le dije, yo te ayudo. Entonces como que así empezó nuestra relación, nuestra amistad de, pues a ver, grábate. No, no, me da miedo grabarme. Y yo, que venga, güey. No, sí se puede. Van a criticar, no pasa nada. Y de repente, pum, que empieza a agarrar y... Lo bueno, lo primero fue, quítate el G Marcos 8986, ponte, ¿cómo te dicen? Gus, Gus.Marcos, venga, y ahí en el gimnasio, Gus.Marcos, familia, desarrollador inmobiliario, todo el... Pero lo que está increíble es que después de tanto tiempo, y no se los digo yo porque escribí el prólogo o porque soy su amigo, pero he visto cómo empezó con redes... Y le fue muy bien, y le está yendo muy bien, y le va a ir muy bien. O sea, ha agarrado una dirección increíble. Empezó con Real Start, con la academia. Yo que llevo tiempo en esto, pues veo como mucha gente lo intenta y no lo logra. Luego empezó con un proyecto de NFTs, cuando no te tienes por qué meter a los NFTs, que es blockchain, que nadie sabe qué es eso. Y empezó y todo. Luego pandemia, que también ahí tenemos una anécdota muy buena. Ahorita la vamos a contar, de cómo nace Savers. Ahí también pude... meter su cuchara. Meter mi cucharita ahí. Pero básicamente, pues les comparto todo esto porque he sido testigo de todo el crecimiento que Gus ha tenido. O sea, sus primeras oficinas muy bonitas y todo. Y ahí yo tengo un proyecto, un terreno. Nunca se asocien con 6 personas porque está difícil. Pero bueno. Y ahí. Ahí difiero un poco de ti. Tengo más de 50 socios. Y bueno. Es uno de los pilares. No, pero sí, sí tienes razón. Más bien escogí mal los socios, ¿no? Pero yo también me he equivocado. Es uno de los fundamentos. Yo también me he equivocado y te voy a platicar. Ahorita platicamos bien. Ahorita platicamos de eso. El punto es que tengo atorado el terreno. Si alguien quiere comprar un terreno tan piquito, lo estoy vendiendo. Descuento de Gus Marcos. Apórtamelo. y Gus ayudándome en sus oficinas. Y ahorita vas a las nuevas y dices... ¡Wow! Están padrísimas. Entonces, he visto cómo ha habido un crecimiento y lo mejor de todo es que viviendo en un mundo de redes sociales, siempre hay ventajistas que se quieren aprovechar de tu imagen, de lo que has hecho, cómo sacarte provecho. Y en todo este tiempo con Gus, he visto cómo trata a todas las personas en el gimnasio, a su comunidad, voy a su casa, a la gente que trabaja en su casa... Entonces digo, qué fregón, o sea, qué padre tenerlo como amigo y que sea un gran mentor para muchos que con unos ya está haciendo negocios, con otros está impulsando, con otros se los ha topado y les ha dado ride, empezó a dar ride en calzada, ¿no? Lo subía al carro, venga, y se los daba a dar vueltas. Por aquí. Eso no. Por aquí, de hecho, alguien fue al Foro del Norte. Acá está. Ahí levantaron la mano. Y me dice, Gus, vengo de Querétaro. O sea, dentro del foro, de la conferencia que di. Y sale, y lo vi afuera agarrando un taxi. Y le dije, güey, súbete, yo te llevo. Y lo llevé. ¿A dónde te llevé?
a Punto Valle, ¿no? Sí. Pero son esos detalles que no te cuesta nada y que realmente alguien viene desde Querétaro, o sea, la empatía conecta con gente. O sea, esa es la realidad, la empatía. A ver, si a mí, si yo llego de fuera, estoy solo en Monterrey, en el centro de Monterrey, pues a mí me gustaría que alguien viera por mí. Entonces, si trabajamos con ese chip de, a ver, está bien sencillo, trata a las personas como quieras que te traten, ¿verdad? Ah, huevo. Todo te va a funcionar, todo. Rorro decía ahorita, es que Gus, te jaló Sabres, te jala todo, güey. Híjole, es que también veo el cómo sí a las cosas, ¿verdad? No, hoy le mandé una frase a mi socio, estoy leyendo un libro con Edwin, que es un gerente de marketing que tengo, que está, me tocó la puerta afuera de la primer piedra de una obra, se los juro, ahí está Edwin, ahí está en la mochila. Oye, Gus, dame chance de trabajar. Le dije, súbete el carro, vámonos a la oficina y enséñame qué puedes hacer. Y ahorita ve una buena parte del área comercial, de marketing, ¿verdad? O sea, son pequeños detalles. Sí, sí tomo un riesgo, sí tomo esos riesgos, pero yo creo que Diosito te va encaminando con la gente con la que comulgas y tienes tu filosofía y esa misma gente se te acerca. Entonces, por eso empiezas a traer a socios así. Y he aprendido a sensibilizarme de la gente ventajista. Y le decía a Rorro, a ver, he tenido socios, güey, que para yo también crecer, a veces van a ganar más ellos. Y no lo tomo como ventaja. Me va a costar estar con ellos. O sea, todos mis socios tienen 50, 60, hasta 70 años. Todos mis socios. Menos mi hermano. Y un par de socios más pequeños. Pero imagínense que todos mis socios son de 50, 60 años. Me dicen, oye, voy a ganar más que tú, güey. Y ahorita el tema del contenido, el tema de redes, te posiciona en un punto en donde pues cambian también esos escenarios. Pero antes que no había redes sociales, pues qué valor extra le voy a aportar al desarrollo, ¿no? Ahorita ya es, Gus, aquí está el terreno, pues tú vendes todo, güey. Y tú lo desarrollas, y tú lo haces, y tú lo construyes. Esa es la realidad. Pero, digo, en paréntesis de socios, hay veces que va a haber ventajistas, pero a veces yo tomo más ventaja de aprender de ellos y esquivar 10 escalones. Y el costo de estar con esta gente más exitosa o como quieras llamarle, con más aprendizaje, porque a mí para mí el éxito no es el dinero, sino lo que puedas aprender de esa persona, de cómo trata a las personas. Todo eso define el éxito de la persona, lo feliz que es con su familia. Y hay veces que yo tomo mayor ventaja porque pues le gané 10 años a mi historia, güey. Totalmente. Pero bueno, sí, es justo todo esto es para decirles que es una buena persona, neta, porque luego hay gente que me dice, güey, buen pedo, sí. O sea, sí, lo que hay en redes es verdad, yo neta, güey, neta, güey. Y lo que hay aquí también. Entonces, quiero que le demos un fuerte aplauso a Gus, por gracias, favor. Bro. Yo me lo doy solo porque ahora déjenme les cuento, ya que Rojo me haga unas preguntas ahorita, pero vamos a hablar de algunos fundamentos, ¿va? Pero cosas que no digo en redes sociales, era la persona menos estudiosa y que menos leía en su vida. Si a los 26 años que empecé a tomar el don de la lectura por personas como Rorro, que empiezas a seguir, y figuras públicas en Estados Unidos que empiezas a seguir y dices, ay, güey, estos güeyes están en un nivel que los escuchas y si utilizas el sentido común, dices, es que me hace pues todo el sentido, vamos, me hace, o sea, tiene algo de razón, ¿no? Vamos a practicarlo y vamos a tomar acciones para llegar a ello. Y pues después de 5 años, ¿no? Me da COVID y ese día que me da COVID me dice Rorro, me dice Sam, oye Gus, hablé a la editorial, que gracias a Penguin, no le agradecí tampoco al equipo de Penguin, muchas gracias a todos, que sé que es la mejor editorial, una de las mejores, la verdad es que desconocía cuáles eran las mejores editoriales, y me dice Sam, oye Gus, es la editorial para que esté tu nombre y tu proyecto de vida. Me dice, ponte a escribir, güey. Y yo, ¿qué voy a escribir?
y me ayudó a hacer la base. Obviamente me dice, Gus, a ver, ¿de qué platicas? ¿Qué ejemplo das? Entonces me da COVID y 18 días los aproveché para iniciar el libro. No lo terminé. Y todos los días de 5 a 6 de la mañana en el gimnasio grababa notas de voz. Ta, 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 ta. Llegaba en la noche a la casa y a escribirlo. Y en mis tiempos libres, la verdad. Y luego la editorial obviamente lo revisa y te lo va corrigiendo. En fin, para mí fue un reto. No fue fácil porque era de las personas que menos leía, que menos bien le iba en la escuela. Y no porque te vaya mal en la escuela, te va a ir mal en la vida. Realmente, la escuela es un pilar importante que te enseña a relacionarte con personas. Eso siempre lo tuve bien claro de chavo y siempre me llevé bien con todos. Y siempre me decían que era muy barbero. Con las maestras les llevaba, me iba de viaje y les llevaba algo. A ver, esas maestras me siguen viendo, me siguen escribiendo. Invierten en, fíjense, compran departamentos. Me compran departamentos. A ver, la directora del Columbia me compró una de mis primeras casas. Yo no subía contenido. La familia Tyson me compró una de las primeras casas, güey. Está cañón. De tu, toda mi vida. Tu reputación te va. Entonces, te persigue toda tu vida. Eso es marca personal. Tú la vas construyendo. Y ayer que grabé la conferencia, a los que no la vieron, le decían. O sea, si 3 años atrás te equivocaste, tienes que pedirle perdón a la gente, güey. Y eso es el libro. O sea, tienes que saber pedir perdón y tener la humildad de me equivoqué, güey. Me equivoqué en cómo te hablé, ¿verdad? En fin. Que de hecho, entrando al tema de los fundamentos, o sea, uno de los fundamentos... Vamos a decir 5 para que los otros 5 los quieran leer. Los lean. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita entrando al de marca personal, que fue por el que nos conocimos y ahorita que lo mencionaste. ¿Por qué la marca personal ha marcado una diferencia en tu carrera y en tu vida? Quizá hay gente aquí que está empezando con su marca personal o hay gente que no cree en eso. Entonces, ¿a ti cómo te ha exponenciado tu vida, te ha cambiado? ¿Qué beneficios? Yo, déjame te digo algo. Es que yo tampoco creía en eso, güey. O sea, yo le decía a Sam, cuando me dice, Gus, te voy a ayudar, ya que Rorro me ayuda con mis redes sociales y me hace una estructura, lo que yo necesitaba en ese momento, Rorro me lo hizo. Me dijo, Gus, se tiene que meter la gente en tu perfil y van a ver a qué te dedicas, qué haces y qué proyectas, güey. Ah, ok. Eso Rorro me lo estructura y ahí siempre me guiaba. Oye, Gus, ponte más el celular así, háblale así a la cámara. Está bien, ten miedo, no pasa nada, estás empezando, pero hazlo todos los días. Después de 2 años, Sam y David, en un evento, o sea, mi socio de la academia, me dice, por lo mismo de ser empático y estar con todos en el desayuno, yo ya tenía 20, 30 mil seguidores, llego con todos y les pregunto... Fue en el desayuno de chingones, ¿no? Ajá, de campeones. Les digo, Rorro, a todos, ¿cómo te fue el desayuno? ¿Cómo viste el evento? Yo preocupado porque cuando haces un evento y la gente va y paga por algo, güey, están comprando algo que quieren, pues que quieren disfrutar. Y Sam, saludo a todos, y un amigo mío que manejaba las redes sociales de los restaurantes, Gerardo, que tiene un blog de comida, me dice, yo Gus, te va a buscar, Sam, atiéndelo. A ver, yo atiendo a todos. O sea, siempre trato de atender a todos y escuchar a todos. Cada día el tiempo, la verdad, no voy a negar que estos meses con tantos proyectos ha sido más limitado. Y Sam llega y me dice, mira, ten, güey, aquí está tu proyecto. Y pues un logotipo y una marca ya preparada. Y le decía, güey, ¿qué es eso, güey? No, yo no... Oye, pero o sea, qué vivo. ¿Aquí está Sam? Sí, aquí anda. Oye, no estaba contigo. Pero bien, bien rifado que llegó ya con el proyecto armado. Sí, Sam llegó con el proyecto armado y me dice, ya después de un mes o 2 meses de trabajar, súbelo, güey. Y ya, te vas quitando el miedo y vas tomando acciones y decisiones
que van estructurando tus redes sociales para tener esa marca personal, pero lo que es lo que ya eres, güey. O sea, no puedes cambiar una persona para ser a una persona en redes sociales. Sí, ese es uno de los consejos que das en el libro. O sea, sí. Ser auténtico es lo que más funciona. Güey, no puedes cambiarte tú. Vas a sufrir, güey. O sea, imagínate estar subiendo contenido y, no, y hablar diferente y ser diferente y hacer las cosas diferentes por querer encajar en algo que no eres. Te vas a volver, te vas a deprimir. Emocionalmente no vas a estar bien. Y una de las razones por las que soy creativo, o lo poquito creativo que soy y que me ven, es porque estoy bien emocionalmente. Y estar bien emocionalmente es por estar bien con mi familia, con mi pareja, con mi disciplina, con mis metas y con todo lo que dice aquí, güey. Totalmente. ¿Verdad? Que si alguien quiere empezar con marca personal, bueno, entrada, Gus acaba de sacar un curso, entonces pueden ir a sus redes, pero ¿qué tres consejos le darías a alguien para que empiece con su marca personal? O bueno, chance... Que nunca vas a estar listo. Ok. Que no necesitas dinero para empezar, para estructurar tu marca, ¿no es cierto? O sea, si estás pensando en un logotipo y por eso vas a empezar, yo inicié sin logotipo, sin estructura, sí. Ahorita que me ves a mí, me ves a, ves a Rorro, ves a alguien iniciando, ve cómo iniciaron. Ponte en tu profile, o sea, en tu ¿cómo se llama? En tu bio. En tu biografía, emprendedor en camino. A ver, ¿qué estás haciendo ahorita? No, pues estoy analizando tierra. Desarrollador inmobiliario en camino, porque quiero ser y te proyectas. Y va a haber otros tres chavitos que están en camino y vas a conectar con esa comunidad. Es que no saben lo que hay detrás hasta que no empiezan a accionar y vas a decir, madre, me buscó este chavito que vio un reel y lo inspiré y su papá tiene un terreno y él tampoco sabe y mi papá es abogado y suceden las cosas. Digo, a todos los que están aquí de mi lado izquierdo ya les pasó eso, porque ya suben contenido y muchas caras ya les pasan las cosas. ¿A quién le ha pasado algo así que empezó a subir contenido y le empezó a caer chamba y le empezaron a caer cosas? Bueno, Juan Pablo Méndez, que es desarrollador. Acá. ¿Cómo te llamas? Sofi. ¿A qué te dedicas, Sofi? ¿De? De marketing digital y te cae más chamba de marketing. Muy bien. Entonces, es un pequeño detalle. Y ahorita dices, ya no me doy abasto, ya no voy a subir contenido. Lo subes para tu comunidad. Entonces, no necesitas todo el dinero. Ajá. ¿Verdad? Nunca vas a estar 100% listo para empezar nada, ni un proyecto, ni un desarrollo. O sea, sí puedes estar muy preparado. Pero aún así, cuando yo inicio un desarrollo, siempre me pregunto, ¿y si no se vende? ¿Y si no se vende el desarrollo? A ver, no, está dentro del... ¡Qué tío. Miedo! Está... Si no se vende, regreso el dinero. Porque yo inicio el desarrollo después del 50% vendido. Y es cuando el crédito puente te lo dan. Entonces, digo, hay muchas estructuras que prevés. Pero cuando lancé Savers... Que vamos a ese... A ese pilar, al de acción. Al de acción. A ese fundamento, al de acción. Entonces... Terminamos con el pilar de marca personal. No, nunca vas a estar 100% listo y que tienes que tomar acciones. Te cedo la palabra con el tema de acción. Ahí les va la historia de Savers. Llega la pandemia, los restaurantes en la fregada, ¿no? Todos batallando. Y Gus me dice, oye, pídete mi restaurante del Honan, ¿no? Del chino. Sí. Era Honan. Que quebró pandemia. Entonces me dice, uno de mis negocios que quebró en pandemia. Quebraron dos. Uno que abrí en pandemia y que pues dijimos, oye, pues nomás no. ¿Lo vas a dejar morir? Ni modo. Y aquí Jonan me dice, Gus, oye, pues déjame, yo te llevo la comida. No, pues con ganas, ¿no? Ahí estábamos mis roomies. De repente llega el Gus a mi depa. De repartidor, me da la comida y aprovechamos para vernos y todo. Y nos dice, oigan, pues vamos a lanzar una marca de cubrebocas. Va a ser Cubrebocas by Gus Marcos. Sí, literal. Y yo escucho eso y yo, pues,
fue que Gus, no, güey, no, no, no. O sea, sacas así, en plena pandemia, cubrebocas, va y Gus Marcos. No, no, tenemos que hacer otra cosa. A ver, es como los Kleenex. O sea, ¿qué son los Kleenex? Pues son toallitas, ¿no? Tenemos que sacarnos de la categoría. A ver, ¿qué son? Y ahí rebotando de repente, son para salvar a las personas, son los Sabres. Y Gus, no saben cómo me impactó, que dijo, es el nombre. Ahorita vengo. Ya, agarró el carro, se fue. Le hablé a Sam y a David. ¿Dónde está Sam? Por ahí debe estar. Le hablé a Sam y le dije, prepárame la marca de Sabres ahorita, regístramela. Pum, me la mandó. La registré yo, me acuerdo. Ni contraté a un abogado, la registré yo en el INPI. Revisamos. Y a los 2 meses ya teníamos certificado de COFEPRIS, cuando COFEPRIS estaba cerrado. No había citas. ¿Qué pasó? Una chava de COFEPRIS que me seguía. ¿Qué cañón? Porque me empezaron a tupir en redes que no servían. Porque empezaron a poner... A ver, todo en esta vida, o la mayoría de las cosas, a veces, el poder, la guerra de poderes, es por dinero y por poder. ¿Qué pasaba? Los güeyes que hacían cubrebocas de tela no querían cubrebocas reutilizables. ¿Por qué? Porque iban a vender menos. Claro. Pero con mi cubreboca reutilizable, contaminaba menos, se reutilizaba y se reciclaba. Lo lavabas y jalaba perfecto. ¿Quién compró Sabres de aquí? Bien, varios Sabres. Levanten la mano, hombre, levanten la mano, que se vea. Pocos. Pero bueno, esa empresa vendió 70 millones de pesos en pandemia. 70 millones de pesos. Por redes sociales, entramos a Oxxo, entramos a Innova Sport, entramos a un mundo de empresas. Y no le metí un peso, le metí acción. Eso es tu cañón. Y 2 años de contenido de valor en redes sociales. Pero una semana 70 después, millones de pesos. No, eso nadie lo regala. Oye, así que... No, y luego la raza siempre te va a llegar y te va a decir, te pusieron las empresas, güey, y siempre va a haber gente que no te va a dar el mérito. Y esa es la realidad. Pero no pasa nada, chavos. Ustedes sigan caminando y sigan accionando para callar esas bocas que te dicen. ¿Verdad? Pero en un año y medio vender 70 millones de pesos... sin pauta, sin publicidad, por tomar acción y una decisión. Yo iba a ser criticado, me criticaron al principio, cuando entramos a Oxxo y Nova Sport, callamos bocas. Cuando me dieron el certificado de COFEPRIS, callamos bocas. Esa es la realidad. Y entre más creces, pues más van a hablar de ti, la verdad. Esa es la realidad. Pero ese fundamento de acción a mí se me quedó bien marcado. O sea, una semana después, logo, todo, Sabres, by Gus Marcos, yo, wow. O sea, ya entiendo, porque no es como que Gus se puso a diseñar el logo. O sea, es esa capacidad de, a ver, esto es, delégalo, apruébalo, está cool, venga. Porque si no, muchos personalmente nos atoramos en una idea que puede estar muy fregona y te duras así toda la vida y nunca lanzas nada. Entonces, se me hace un fundamento súper importante la acción. Ahora vamos Y tampoco nunca vas a estar listo como la marca personal. Jamás. O sea, es un tema como si yo para libro, pues, la verdad, ahorita lo leo y digo, ay, güey, se me pasó esto, este socio, se me pasaron muchas cosas, chavos. Demasiadas cosas. Que, pues, ya tengo carnita para escribir el segundo. Buenas historias. Pues que cuándo. Sí, el siguiente año. Oye, hablando de socios ahora, que es uno de los fundamentos, ¿cómo eliges buenos socios? ¿Cómo te ha servido a ti que salgan las cosas que funcionen? Porque sabemos muchos que queremos tener buenos socios. Sí, a ver, no es que todos los socios sean buenos, pero ¿cómo les explico el tema de sociedad? Bueno, casi todos los desarrollos inmobiliarios los operamos nosotros, o los opero yo. Entonces, yo y mi hermano somos los que damos los resultados a los socios. Que a ellos, pues, les tengo que dar los resultados y si no le regreso su lana, pues se van a enojar. Pero es tanto el compromiso con esos socios. O sea, yo veo un socio y es familia. Primero, empezaría por ahí. O sea, es parte de tu familia, güey, la verdad.
Hay socios que ves más por el tipo de proyecto, hay socios que ves menos por los tipos de proyectos, y es normal. Pero escoger un buen socio, hoy te dijiste algo clave, Gus, trata bien a la gente. Oye, ¿cómo tratas a las personas? ¿Cómo tratas a tus hijas? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu familia? Y a ver, todos nos enojamos, ¿va? Yo también me enojo con la señora y me peleo con mis socios y discuto como todos, ¿verdad? Pero escoger un buen socio es, yo creo que el cómo le habla a la gente, y una vez grabé un video, ¿en qué te fijas? Fíjate cómo le habla a las personas. Eso. Pues de qué habla, no nada más es tema de es cómo te va a hacer crecer. Me gustaba rodearme de gente mayor porque platicaban para ellos crecer, güey. Entonces, ¿y cómo llegas a ellos? La verdad es que he llegado a gente muy exitosa por el networking y por dónde están, pero también a la gente le gusta verte bien. O sea, eso. Le gusta verte bien, no tema de carro ni tema de marcas, pero si ven a una persona disciplinada, una persona auténtica, alguien que se sepa vender. A ver, nosotros nos vendemos todos los días. Nosotros nos vendemos todos los días. ¿Qué dices? ¿Qué haces? El decirle buenos días a alguien, eso es venta tuya. La gente inteligente quiere estar cerca de gente que inspire. Entonces, cuando vas desarrollando eso, Rolo, yo creo que te va acercando a los socios indicados, al networking indicado, y están los socios indicados. Ahora, que sí he tenido socios que no compaginamos, sí, incluso algunos negocios tal vez siguen, ajá, y no compaginamos, pero el proyecto es bueno, no le has, suma y agrega valor y es rentable. O sea, eso sí, no a fuerzas tienes que ser el mejor amigo de tu socio para que funcione. Así es. Okay. Okay, okay. Ellos operan, ellos me dan resultados y me va bien. Y el día que me compre, pues le vendo. Ok. También sí, hay que ser fríos con los negocios. Negocio es negocio, sociedad es sociedad. Como le hiciste, todavía me acuerdo con Nucolato, ¿no? Sí. Que me volví a asociar en otra cosa con él. ¿Ah, sí? Sí, ya volví a asociarme con esta persona. Es que sacó un tipo, una Nutella, pero sana, que se llamaba Nucolato, y también en HEB y en todos lados, bien fregón. Y luego yo me acuerdo que me dijiste, oye, pues está muy bonito el proyecto, pero me distrae, o no me acuerdo, y le vendí al socio. Sí. No, me vio distraído mi socio, y me dice, Bus, te veo con muchas cosas, no te veo tanto interés. Pero la marca ya estaba posicionada, ya estaba en HEB, ya estaba en Soriana, ya íbamos a entrar a Estados Unidos. Ya teníamos 50 distribuidores a nivel nacional, que con esos 50 distribuidores financiamos el producto que traíamos de Alemania. Ok. O sea, fue un negocio que también no costó en flujo, muy poquito, una cierta cantidad de X. Y dejarlo, y yo soy muy frío, a ver, me quieres comprar, tienes razón, estoy distraído, no te agrego valor. Cómprame lo justo. Le dije lo justo y así a la siguiente semana firmamos en la notaría, güey. Pero porque soy justo, o sea. Vayan preparando sus preguntas porque al final vamos a tomar unas 3-4 preguntas. Entonces, ahorita que están saliendo de, no sé, chance le está brincando algo para que le pregunten a. Pero un socio es como tu esposa, o sea, como tu novia y tu esposa, o sea, siempre, o sea, hay diferencias y por qué esto y por qué lo otro. Pero creo que si todos dicen, a ver, la meta tiene que ser la misma, pero pensamos diferente. O sea, queremos crecer personalmente, queremos hacer que las personas de la empresa crezcan con nosotros. Claro. Queremos aportar valor, ¿verdad? Y queremos, a través de nuestros desarrollos inmobiliarios, ir cambiando la ciudad. Hablando de desarrollo inmobiliario. Entonces, bueno, sí, tú vas a llegar a esa meta de diferente manera que yo, güey. Tú tienes tu lado, yo tengo el mío. Me encanta, güey. Pues ya hablamos de marca personal, ya hablamos de acción, ya hablamos de socios. Y hoy te dijiste algo bien importante,
Salud. El fundamento de pareja. La pareja. ¿Por qué lo incluyes? Es más que obvio, relación está la importancia que le das. Porque tu relación personal es lo que te levanta todos los días. O sea, tu familia, si no estás casado o no, si alguien no está bien con su papá o con su mamá, güey, estás down. O sea, y a mí me llegan muchos mensajes de que, Gus, y a todos les pasa, pero es responsabilidad de uno decir, pues no voy a estar ahí, o voy a tratar de estar lo menos cerca de las personas que me hacen daño. Y es bien difícil. A ver, a mí no me tocó, ¿verdad? Yo tuve el privilegio y la fortuna de que mis padres me apoyaron en todo, güey. Me pagaron toda la carrera, ¿verdad? O sea... Sí, porque hay muchas situaciones. Hay muchas situaciones, pero desde lo que a mí me ha pasado en relaciones con mi madre o con mi padre o con mi pareja, es me enojo, porque me sigo enojando con mi mamá, porque es muy aprensiva y quiere controlar. Ajá. O sea, todavía quiere controlar. Quiere que todos los sábados a las 2 de la tarde quiere comer con toda la familia. Mamá, voy a llegar a 2:45, jefa. Y ves en el grupo de la familia. Your mom left the group. Se salió del grupo mi jefa. O sea, literal, así es. Y se hace un caos familiar y ya no disfruto la comida familiar. Pero bueno, mamá, perdón, mamá. Y vas y te hincas y unas flores. Entonces, el tema de la pareja y el tema de las relaciones cercanas, como socios, como cualquier persona cercana a ti, si no estás bien, todo el día estás pensando en esa persona y no estoy bien. Y madres, sí, y madres, y madres. ¿Tú crees que vas a estar tomando opciones conscientes, creativas, dedicadas, apasionadas y todas las palabras que necesites para llegar a trascender en la vida? Jamás. Por eso para mí es un pilar importante el estar bien con todos. Y por eso me preocupo mucho por la gente y me pesa mucho. O sea, el preocuparte, por eso me ven preocupado por todos y a todos les pregunto, me dicen, Gus, ¿cómo le haces? Pues a veces no duermo, de la ansiedad, del estrés, eso no lo ven ustedes. Yo mañana a las 4:15 tengo que estar en el aeropuerto para una conferencia en Cancún. Ya me habían contratado. Y la feria del libro me dijo, Gus, el 14. Y vámonos. Y el 17 entrevistas del libro, güey. Apertura del showroom de Carena. Y y el 24 nace mi hija en Austin. Si es que no nace antes. Pero la pareja es eso. O sea, no hay una relación perfecta, pero hay una relación sana en donde todos los días hay que trabajarla y todavía lo sigo trabajando. Mucho. Mucho. Porque el cuarto hijo que vino... Me vino a cambiar mi vida, también la de mi familia. Metas, viajes, todo lo que te habías planeado me lo cambió, ¿verdad? Entonces, las relaciones personales, o sea, el tema del fundamento de pareja lo puse porque no hay pareja perfecta, jamás. Sí, se construye. Y se construye, ¿no? Y sí... ha sido uno de los pilares más importantes para mí, que me dio dirección. Cuando me empecé a vivir a los 25 años, yo me casé a los 25 años, pero llevaba 7 de novio con Ariane. O sea, un chorro, desde los 18 años, y fue mi única novia. Yo creo que ni le hubiera echado las mismas ganas, porque la carga echa andar al burro. Esa es buena. Entonces, ya casado, dices, la primera hija, dices, es la madre, güey. Y quiero mi casa y tengo mis sueños. Y también las cosas materiales son buenas. ¿Quién no le quiere dar cosas mejores a sus hijos? Pero no pisoteando gente, no a costa de nadie, ¿verdad? Con astucia, con actitud, con creatividad, pues lo vas a lograr en el tiempo. Y te tardas y quiebras y subes y bajas. Compré un terreno, güey. La verdad, compré un terreno. Así, una lana de los primeros terrenos que compro, porque todos los desarrollos me los han aportado y no tiene factibilidad de agua, güey. ¿Y luego? Pues ya perdí el dinero. Y no me ves llorando. Ya perdí el dinero. O sea, puedo hacer otra torre, una más chiquita, y el costo de oportunidad de dinero, pero
Y mi esposa me dice, a ver, lo vas a volver a hacer. Y 5 veces más. Y sí, cierto. Qué importante. Sí, le dije que pues se retrasa su camioneta nueva y varias cosas más, pero... En fin, entonces, eso es la pareja. Y ella sí ha sido un pilar porque me enfocó. Sí, estoy seguro que si a los 25 años no hubiera estado en Monterrey, güey. Te pones a viajar, te pones a disfrutar diferente. A ver, a los 25 años les das 1,000,000 de pesos a alguien y fuera de reinvertirlo, por naturaleza humana, nadie invierte el 90% como yo lo hice en ese momento. Por naturaleza humana, o el 100%, güey. Sí, ¿no? Te los vas y te los empinas. A ver. Tal vez ya escuchaste a Gus Marcos y vas y me compras un depa. Pero yo no escuchaba a nadie, ni a mis papás. Ni a mis papás, chavos, escuchaba. Escuchaba a la Patroni. Oye, que la Patroni iba al gym y pues está cañón ese... Uno de los fundamentos, que es el primero y el último que hay que tocar porque ya está acabando el tiempo, que es, la disciplina, güey. Sí. O sea, compártenos cómo tu mamá, tu papá, tu familia, tu esposa, tú, ¿cómo han construido esa disciplina en la familia? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Hubo un momento de mi vida donde engordé unos cuantos kilos. Pesaba 83, 85 kilos, estaba más chaparrito, tenía 18 años. O me veía más chaparrito por el peso, Robo. Y me fui a Vancouver a un viaje de estudios, que siempre cuento esa historia. Y este viaje fue trascendental porque me responsabilicé, me buleaban por gordito o por güey. Pues güey, pues hazte fregón y disciplínate. Y en ese viaje enflaqué 23 kilos, literal, cuadritos, güey, en 4 meses y medio. Madres. Ejercicio, ejercicio, brócoli, pollo y verduras, güey. Ya te imaginarás, ¿va? Entonces, la disciplina... Entonces, me cambia la vida. Llegas, la verdad, las chavitas te empiezan a cerrar el ojo en la prepa. La verdad, me pasó. Me pasó, ahí Ariana estaba estudiando fuera de Monterrey, entonces yo me fui en tercer semestre de prepa y ella se fue tercero y cuarto y yo hacía viajes con una de sus mejores amigas. Total, pues me cambia la vida, yo me gradué de prepa y el primer back to school de carrera la conozco, pero ya flaquito y con seguridad. A ver, ¿desarrollas? La disciplina te consiguió novia. Pues sí. Ok. Pues sí. ¿Qué? Para que lo cuiden. No lo quería decir así. No. Vamos, me cambió la vida y te genera confianza. Y el generarme confianza te genera relaciones. Y el generarte relaciones te genera networking. Y el networking te hace crecer y aprender y bla, bla, bla. Entonces, es un círculo. A ver, si estás con gente, si tú sabes que eres el promedio de las personas que te rodeas. Si estás todo el día con un güey que está viendo a López Obrador, no vas a invertir un peso, compadre, en México, güey. Te lo vas a llevar a Estados Unidos. ¿Sabes cuántas inversiones tengo en Estados Unidos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Busqué dolarizar mi dinero y el dólar bajó, güey. Pues sí. De verdad. Digo, nadie ve eso. La inflación y otras cosas. Pero en el tema de disciplina, esta historia de Vancouver me cambia mi seguridad en mí mismo y esa seguridad que desarrollé para estar hoy aquí sentado, porque todos tenemos miedos. Y uno de mis miedos, pues, todos tenemos miedo a hablar en público. ¿Quién no tiene miedo aquí a hablar en público? Todos tenemos miedos. Y todavía mañana que voy a dar la conferencia, tengo hormiguitas en el estómago. Pero a ver, voy a platicar mi historia. Voy a platicar mi vida. Y es algo que me enseñó Rorro. Voy a platicar lo que he aprendido de corazón. Güey. A compartirlo y ve inspirándote y ve conectando los puntos para que la gente entienda y lo vas practicando, ¿verdad? Ya los starters y mi comunidad se va a aburrir porque a veces digo lo mismo, pero ¿qué más digo, güey? No voy a decir mentiras. ¿Qué más decimos? ¿Verdad? Entonces, si me ven ciclado en estos fundamentos, es porque es lo que me sigue funcionando.
Y esta disciplina me dio esa patadita de eres responsable de tu vida, güey. Eso. Eres responsable de tu vida. Y esa salud, pues se la vas a dejar a tus hijos. Y la verdad es que somos el ejemplo. Terremoto. Entonces, y yo quiero que mis hijas, pues en un futuro también hagan ejercicio y si me ven llegar, a ver, yo llego ahorita que estoy llegando por ellas, esta semana estuve algo enfermo y no pude ir en la mañana, pero el lunes me levanté a las 4:45, fui al gimnasio, llegué y las llevé a la escuela. Papi, ¿estás sudado? Pues sí, pero te das cuenta que voy al gimnasio, o sea, que fui a hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, se les queda. Se les va quedando. Oye, papi, ¿y hoy comiste? Porque ellas comen pollitos empanizados, ¿verdad? Papi, ¿tú por qué, papi? ¿Por qué no empanizado? Mijita, porque no me cae bien el empanizado. A ver, sí como, sí tomo, sí me desvelo. Y ustedes ven que me la paso brutal todos los días. Lo gozo, ¿verdad? Pero sé cómo comer y aprendes a divertirte dentro de los parámetros que te mantienen con esa disciplina y con esa energía. Necesitas demasiada energía para estar aquí y para levantarme mañana a las 5 de la mañana, ir a una conferencia con 1,000 personas. Tengo 38 grupos de WhatsApp de todas las obras y todas las mañanas checas la bitácora, avance de obra, ventas, sistemas, pagos, flujos, gente. Si todo eso, si no redes, tienes, ustedes, si no tienes disciplina, no te pues sale. ¿Cómo le haces? Si agarran mi celular un día, le revienta la cabeza a todos. Se los aseguro. Sí, no está chido. Pregúntele, Rorro. Veníamos y ¿qué venía hablando? Venía hablando de no, pues estábamos viendo el desarrollo que estaba ahí. Veníamos pasando y le decía a Rorro, este lo estoy haciendo yo. Muy fregón, pero sí, pues es elegir renunciar, ¿no? Entonces, si quieres llevar muchas cosas, pues a veces tienes que estar haciendo otras. Gus, nomás déjame terminar con la disciplina. Que ahorita me conecté contigo con esas cosas de que vas a tener que sacrificar. Te vas a alejar de gente muy cercana al inicio, pero demasiada, de tus mejores amigos. Pero ese sacrificio de esa disciplina para sentirte mejor en energía, en creatividad, en estar bien contigo mismo, te aseguro que te va a llegar a las personas que más te van a hacer crecer en tu vida. A mí me pasó. Tienes que ser astuto, tienes que saber relacionarte, tienes que saber hablar con las personas. Porque si vas al gimnasio y empiezas ahí y no hablas con nadie, güey, pues ¿a qué horas vas a relacionar? Me vas a decir, pues, ya me regresé a mi círculo de amigos, güey. Gracias. Ya me regresé a mi círculo de amigos. Pues sí, pero no le platicaste a nadie. Yo todas las mañanas en la elíptica de Juan Jim, si no sabían que era el dueño, no le quería presumir que era el dueño. Le preguntaba, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te atendieron? ¿Cómo llegaste a Juan Jim? A todas las caras nuevas por 12 años. 12 años. En el gimnasio fue mi business hub para aportación. A los 23 años no sabía ni cómo tratar a los colaboradores. Me renunciaron 100 al principio, señores. 100 personas, pero la disciplina de ir al gimnasio y la disciplina de preguntarle a la gente te va haciendo mejorar, te va haciendo relacionarte. Escuchas, aprendes. ¿Qué contesto cuando alguien me dice un comentario negativo del gimnasio? Al principio la defensiva y después, tienes razón, yo también lo vi. No sé cómo no, estos chavos, qué bárbaros. Y vas aprendiendo. Y esa persona tiene 50 terrenos que le acaban de heredar, güey. Sí. Eso está cañón. Nunca sabes con quién tratas. Never judge a book by its cover. O sea, nunca juzgues el libro por su portada. Reinicia. Entonces, con eso termino, Rorro. Que la disciplina es un pilar importante, pero pues sí, tienes que ponerte trucha, güey. Y desarrollar el tema. Y hay muchos libros de crecimiento personal y para que te vendas y en fin. Así que ya compartimos 5 fundamentos, los otros 5 están aquí. Espero que lo lean, que lo disfruten y que lo gocen. La verdad es que yo gozo todas las historias de porque todo este libro es mucho, ha sido mucho estrés en mi vida que he llevado, wey. Te lo juro, muy cañón.
Pues lo chingón es que todo lo que has aprendido lo tienes aquí para compartirlo, güey. Aquí está. Y eso es lo que más contento. Un aplauso a Gus, por favor, güey. Gracias. Muy buenas noches, les informamos que la Feria Internacional. A ti también te quitó la inspiración, ¿no? Ándale, que se siente. Que se siente. Los esperamos el día de mañana a partir de las 10. Que pasen muy buenas noches. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. A los que así lo deseen, se pueden mantener en la sala unos minutos más para la firma del libro de este lado de manera ordenada. Esa sí va a costar, ¿eh? Los invitamos. Es que no les había dicho nada, no es cierto. Un terreno portado. No. Los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, la cual tendrá su clausura este domingo 16 de octubre. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias.